antes. ¡Ah, sí! Espera, ¿qué? No estaba escuchando. ¡Sí! ¡Adiós a las barricadas! ¡A esa mierda de aviones! ¡Adiós a los campos en llamas y, sobre todo, adiós a John Seed y a su puta sonrisa de gilipollas! Cuando esto acabe, pienso cazar un pavo. Me parece guay que dirijas ahora la campaña de papá, porque a mí nunca me ha hecho ningún caso. No quiso hacer un concurso de camisetas mojadas para recaudar fondos para la campaña. Iba a llamar al evento Elecciones Generales, o el concurso de camisetas mojadas municipal para estrechar relaciones con la comunidad. O la mejor de mis ideas, poner vallas publicitarias con chicas en camisetas mojadas. Pero en la camiseta pondría Drutman Senador Electo 2018. O Drutman Senador Erecto 2018. Estaba trabajando en plan subliminal, pero mi padre no está en ese rollo. Mi idea era que mirases a las tetas, pero que se te quedase el mensaje grabado. Y luego, cada vez que vieses tetas cuando paseases por ahí, te pusieras a pensar en mi padre. Me alegra ver a gente que no sean santitos por las calles. Podría tirarme jugando todo el día. Durante mucho tiempo me eché la culpa a mí misma. Y luego se la eché a Dani. Joder, hasta llegué a echársela al puto batido. Pero lo cierto es que solo la tiene el que apretó el gatillo. Esa es la naturaleza de este trabajo. Un día, algo se torcerá y no podrás remediarlo. Solo puedes esperar que no sea hoy. Lo que habré ahorrado en gasolina desde la locura de los santitos. Qué fuerte, ¿no? Nos has salvado a todos. Gracias. Adoro Montana, pero estoy pensando en irme a otro sitio con cobertura para que esto no me vuelva a pasar. El preparacionismo es la verdadera religión. Amiga. Hasta los santitos están obsesionados. Antes de que tú vinieras, John Seed me secuestró. Esperan una fiesta del copón. Sabe cómo forzar a una persona a decir algo. No, espera. Tu apellido no se trataba de lo que yo dijera, sino de lo que había en su mente. Cuando acabó conmigo, me dieron una paliza y me dejaron en el bosque para morir. Era una presa en un entorno lleno de depredadores. Cuando pensé en irme del valle, me encontré con una copia machacada del buen libro. Lo cogí y volví a Falls End. Debía proteger a la gente. Como mi viejo solía decir, si no te trincan, no es delito. Todos estamos en deuda contigo. Las leyes de los cotos de caza están para alejar a la gente del Bigfoot. ¡Por supuesto! ¿Qué? No, no pienso hacer eso. Vale.
¡Lo he visto primero! ¡Es cosa tuya! ¡Mucho mejor! ¡Cómo duele! ¡Toma ya! ¡Hola! ¿Has oído eso? ¡Ahí están! ¡Mierda, tío! Tendrán que hacer una fiesta nacional en tu nombre. ¡La Virgen! Gracias a ti, esto empieza a parecer de nuevo. Siempre dije que moriría en Folsen, pero me alegra que no sea así.
¡Estoy en ello! ¡Tú mandas! ¡Cojonudo! ¡Pon música! Pero no la mierda esa de los santitos. Debo decir que me alegro de haber echado otro par de gallumbos. Prácticamente limpios. Muchísimas gracias. Ahora estáis tratando con un caballero. Nunca me he puesto el cinturón y no voy a empezar ahora. Podemos evitar usar la palabra ánima cuando hablemos de...
llamo yo una carcada. No, lo siento. Oído. Vale, colega. ¡Auxilio, agente! ¡Nada! ¡Aquí necesito ayuda! ¡Está más verde por ahí! Agente, aún tienes cosas que hacer. No se lo digas a papá. Sí, ¡hola! No te preocupes. Eres increíble. ¿Pero qué? Atención a lo que voy a hacer. Voy a mover ficha y no en una partida de damas. ¡Me ayude! Me llevas. Nos vemos, tío. Pero ¡hay que salir de aquí! Creo. ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Qué burrada! Estaba ya medio fiambre. Me alegra ver que tú y tu bocaza seguís de una pieza. El sol es un buen desinfectante. Debería sacar las sábanas. Hola. Espero que volases ese búnker. Cuídate, amigo. Sofía. ¿Sabes, Sarki? A veces en mis viajes... he echado de menos. ¡Joder!
cosa más bonita. Es cierto, tío. No habría tenido que atiborrarme a medicinas contra la malaria. ¡Vas a ir a tomar por culo, pedazo de... ¡Te vas a ir a tomar por culo, pedazo de... ¡Gilipollas! ¡Te vas a ir a tomar por culo, pedazo de... ¡Gilipollas! Has hecho el trabajo de Dios. Las pesadillas de Faith eran una putada, pero no eran reales. Las torturas de John sí son reales. La primera vez que vi a John en los vídeos de la secta parecía inofensivo. Pero cuando lo conocí en persona se me pusieron los pelos de punta. Cuando llegue la guerra, mucho... Haremos este marrón antes del concurso. ¡Cuenta orden! Con todos ustedes, Triple B. Go Saugo, que está en clave. Ya he llegado. Se recuperará.
se extiende. Como un paseíto. Vale, muy bien, ya estoy amarrado al asiento. Vamos allá. Vale, los ojos bien abiertos, Bowser. Si salimos de esta, Herky, nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Herky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Serky, habíamos quedado en que eras Serky. Pues estaba pensando en un sitio lejano, tropical, exótico. Florida, a lo mejor. ¿Florida? Me flipa el zumo de naranja, pero Florida es triste hasta para ti. ¿Pero qué? Tío, hay cócteles, cocodrilos. Dos de las mejores cosas del mundo. Tienen de todo. ¡Conduces bien, Budakuala! No sé lo que significa. Creo que me lo he inventado. Pero así te llamo, Budakuala. Supongo que dejé el colegio antes de que me enseñaran a manejar estos marrones. Esa es la razón por la que no te gusta que te llamen Herc. Y todo el mundo se imagina.
que la gente empiece a llamarme Pantera. La cecina es Dios. Los preparacionistas sí que saben. Exótico. Florida, a lo mejor. ¿Florida? Me flipa el zumo de naranja, pero Florida es triste hasta para ti. ¿Pero qué? Tío, hay cócteles, cocodrilos. Dos de las mejores cosas del mundo. Tienen de todo. A ver si podemos batir un récord de sectarios atropellados hoy, colega.
¡Te estás quedando atrás! ¡Pisa ese pedal a fondo, colega! Oye, Herky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... bueno, cuando jugaba a los médicos con tu padre? ¡Calla, tío! ¡Lo pienso todo el rato! Por eso le digo a todo el mundo que me llame Junior. Ya, pero entonces dirán... ¿qué Junior? Y todos sabrán que es Herc. Y volveremos a pensar de nuevo en tu madre, resoplando y diciendo el nombre de tu padre, que es el tuyo, mientras se lo están montando. Y luego, toda la comunidad sabrá que esa es la razón por la que no te gusta que te llamen Herc. Y todo el mundo se imaginará a tu madre montándoselo con tu padre. Creo que es peor así. ¡Qué cabrón, Sarky! Nunca lo había visto de esa manera. Tienes razón. Entonces que la gente empiece a llamarme Pantera. Los delfines dejan medio cerebro activo mientras duermen. Así, si ven un tiburón, por ejemplo, le dan una sorpresa en plan... ¡que no, tonto! ¡Que estoy despierto! Johnson es muy bonita y grande, pero si realmente tuvieran tanto dinero, se pirarían a Cuba a vivir como reyes. Es lo que yo haría. No lo entiendo, en serio. Utilizan nombres para llamarse entre ellos y esas cosas. Pero lo que me
gustaría saber es si tienen nombre rollo Barón Fontelberry o nombres como Brad o Jen, menos rimbombantes. Ay de aquel que disperse a mi rebaño, dice el Señor. Hemos recibido tanto, esta tierra, esta vida, la libertad. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, la gente se siente abandonada, cansada. Necesitan nuestra ayuda y nosotros no les hicimos caso. Pero Joseph Seed, sí. Hoy hace un día para ponerse protector solar. Paulsen, de seguro. Este lugar se ha liberado gracias a la gente, no a una intervención divina. Me da mucha alegría ver lo fuerte y coordinada que está la resistencia. Sé que mi padre también estaría orgulloso de lo que hemos conseguido, limando asperezas y luchando los unos por los otros. Así se ganan las guerras. He rezado mucho por este lugar. Sé que mis padres no me los van a devolver. Pero al menos el cocinero no torturará a nadie más. Imagínate lo que ocurriría si solo la secta estuviera armada. Manos a la obra. Jess, ¿tienes familia? ¿Quién te cuida? Yo solita. Eso está bien. Pero que sepas que mi puerta está abierta. Claro. Me alegra ver esto. Thank you.
las sectas siempre terminan mal. Pero sospecho que la puerta del Edén seguiría en activo de no ser por ti. Seré adicta a matar santitos, pero al menos no soy adicta a las drogas. Eso es cierto. Gracias a Dios, mataste a John Seed. ¿Pero qué? Necesitar. ¡Atención! ¡Ay, qué fuerte! ¡A moverse! Menos mal que me tienes aquí. Pégale un tiro a esa bestia. Thank you.
Como la cinta adhesiva para arreglar lo que sea. Salvo un matrimonio. Uno barro. En la siguiente pelea, la... Nada como un paseíto. Como no espabiles en la siguiente pelea, la gente te va a mandar al banquillo. ¿Al banquillo? ¿A mí? Sarki, tienes que respetar a tus mayores, tío. Tengo mucha más experiencia y he abierto bastantes más cabezas que tú. Solo por haber tenido una de las ideas más brillantes de la historia, que es pegar cartuchos de dinamita a unos monos, no quiere decir que sepas todo sobre todo. ¡Vigila esa boca! ¡Muérdete la lengua y demuestra a mis chimpancés porque eso es lo que eran! ¡Demuéstrales el debido respeto, ¿entendido? ¡Ni se te ocurra volver a ensuciar su nombre!
Acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos. Era como uno de esos videoclips de rap. Mucha elegancia. Culos de todos los colores meneándose. Basta. No puedo quejar. Si salimos de esta, Jerky, nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Jerky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Jerky. Habíamos quedado en que era Jerky. Pues estaba pensando en un sitio lejano, tropical, exótico. Florida, a lo mejor. ¿Florida? Me flipa el zumo de naranja, pero Florida es triste hasta para ti. ¿Pero qué? Tío, hay cócteles, cocodrilos. Dos de las mejores cosas del mundo. Tienen de todo. Soy de alguien que se ha levantado con el pie izquierdo. Gracias a ti, el río Henbein ha recuperado la normalidad. Gracias. Cuídate, por favor. Pero eso sí, sigue atacando a la secta. No se merecen bondad alguna. Tío, este es el juego más alucinante que he probado. Sí, está grabando. Lo estás haciendo genial, papá. Ya sé que lo estoy haciendo bien. Eres libre. Gracias a ti, todo lo que veo vuelve a ser real. ¿Seguro que Faith ha muerto? ¿Al 110%? Porque te tengo que confesar que me da algo de pena. Me ponía un poco. Y creo que podría haber habido algo entre nosotros. Estaba pensando, si está muerta de verdad, ¿no hay ninguna manera de devolverle la vida otra vez? ¿Algún milagro científico para conseguir una versión menos malvada y algo más cachonda de ella? ¿Hueles eso? Es el olor de la victoria. ¡Y el de mi culo! ¡Joder! ¡Qué gusto da respirar sin gozo! ¿Y esa Faith?
¡Madre mía! ¡Qué cosa más macabra al final! Todavía alucino con... Ya nunca volveré a ver igual la niebla. Thank you.